El Bioparque Cumarí es uno de los destinos turísticos de naturaleza más joven que tiene el país. Realmente lleva abierto un año, pero es un proyecto supremamente talentoso. Es un proyecto de 44.5 hectáreas, de las cuales 20 hectáreas están dedicadas a la protección y conservación de los humedales, con el fin de convertirlos en lugares para que lleguen aquí muchas aves migratorias y se conviertan en refugio de animales. Pero también las otras 20 hectáreas han sido construidas para el desarrollo de biorregiones. En este momento el parque ya tiene la biorregión andina, la biorregión africana, donde se están desarrollando diferentes hábitats seminaturales pues para la exhibición de muchas especies de fauna silvestre. En este momento el parque tiene 485 individuos y más de 55 especies. La idea es empezar a tener otros animales para obviamente ir completando la colección de la biorregión africana. Animales que van a llegar de otros zoológicos del mundo. En este momento estamos en un proyecto de importación de algunas especies, como el caso de las jirafas, que la idea es poderlas importar desde México para que estén aquí en el Bioparque Cumarí, en uno de los hábitats de sabana, y poderlas tener acá este mismo año. Todo lo que tenga que ver con un bioparque, con un zoológico, siempre va a necesitar el acompañamiento de las autoridades ambientales y en especial del ICAP. Estamos haciendo acompañamiento al parque, inicialmente en todos los programas de vacunación, en todos los programas de trabajos sanitarios y fitosanitarios que podamos realizar al interior del parque. Pero algo muy especial, y es el acompañamiento para la importación de nuevos animales, las suricatas que llegaron de la República Checa, la jirafa que estamos adelantando los trámites para que pueda traerse desde México. En fin, el trabajo que nos corresponde como ICA, fundamental precisamente para el éxito del desarrollo acá en el bioparque. Dado que Colombia es libre de fiebre aftosa con vacunación, la labor del ICA en el ingreso de animales a nuestro país es muy importante, ya que evita los riesgos de contagio de enfermedades y preserva el estatus sanitario colombiano. Nosotros tenemos una muy buena relación con, digamos que con el ICA regional, porque el ICA está relacionado con todo lo que tiene que ver, en este caso, animales, pero también con plantas. Entonces, absolutamente todo, de hecho, las revisiones, vacunaciones de algunos animales domésticos que hemos tenido acá, el ICA nos ha acompañado en absolutamente todo. Pero digamos que es un muy buen aliado para nosotros. El ICA realiza procesos de acompañamiento y control desde el momento de la entrega de animales en el zoológico. Estos procesos incluyen trámites documentales como el certificado de inspección sanitaria de importación, el periodo de vigilancia de la cuarentena y la adaptación de los animales al nuevo entorno. La idea es que todos se animen a visitar el Bioparque Ucumarí, un maravilloso mundo de vida donde la idea es que todos puedan aprender cómo cada día nos podemos comprometer con la conservación de la vida.